Tendría que lluitar. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y esta sintonía quiere decir que llega el espacio quincenal de las asambleas, plataformas, asociaciones de desempleadas y precarias. Y hoy tenemos en el estudio solito a Toni Carrión. Buen día, Toni. Hola, buen día. Pero el hippie está en el teléfono, ahora lo llamamos. Ahora le damos un toque. Bueno, las sillas contra el hambre, que es lo que represento. Todos los lunes desde las 11 hasta la 1 frente a la puerta del ayuntamiento, reivindicando que todo el mundo tenga ingresos para poder vivir con dignidad. Dicho lo cual, esto hay que empezarlo bien. Sí, música. Había una vez una canción escrita en una gran roca arenosa. Con el paso del tiempo, la lluvia, el viento y demás fenómenos naturales iban modificando la partitura. Así pues, donde antes había una redonda, ahora podía haber una blanca o un silencio. Muchas generaciones estuvo allí la canción y en todas había músicos que la interpretaban tal como aparecía ante sus ojos. Algunos copiaron lo que veían y lo guardaron. Después del paso de otras tantas generaciones, al comparar y escuchar lo que tenían guardado con lo que la roca arenosa mostraba, no tenía nada que ver. Las notas eran las mismas, pero nada se parecía una música a otra. Enseguida se escucharon voces debatiendo cuál de las partituras era la mejor. La que fue era la buena. Las que hay hoy son un producto del paso del tiempo. Ignoremos el hoy incierto y escuchemos el pasado inamovible y seguro. Necesitamos algo estable, dijeron unos. Pero en la tierra todo se mueve, aunque no lo percibamos. Y lo que ayer servía, hoy ya no. Escuchemos la música de nuestro tiempo, decían otros. Los debates pasaron a las manos y las manos tomaron las armas. En cada nueva generación se reproducía la discusión y acababan de la misma forma. Un día llegó una gran tormenta. Fuertes ráfagas de viento, agua y granizo azotaron el peñasco sin cesar durante semanas. El agua se fue comiendo las fusas, las blancas, las corcheas, las negras y las redondas. El pentagrama y la roca quedaron en nada. Un pequeño montón de arena. Ya no había nada excepto las partituras escritas que decían cómo en otro tiempo sonaba la canción. Y los músicos que a falta de imaginación querían siempre interpretar el pasado. Seguima Lliure Directe, seguima Radio Clara en este espacio de desempleadas y precarias, y con este cuento de Toni, que hoy sí que lo he pillado yo escribiéndolo aquí mientras esperaba acabándolo. Lo que me cuesta, no me cuesta escribir, lo que me cuesta es decir, tener claro de qué quiero escribir. Una vez que sé que quiero escribir, es cuestión de la reforma. Muy bien, Toni, te voy a pedir una cosa. Sí, voy a poner un audio, pero te voy a pedir mientras pongo el audio, que vayas buscando el teléfono de Hippie, porque tengo un problema que lo tengo apuntado en un teléfono que no es el que tengo aquí. Vale. Así que ahora me lo apuntas ahí en un papel y me paso yo mientras después sigues charlando y lo recojo y lo...
y me lo, vamos, y me lo llevo. Vamos a escuchar este audio que nos llegaba desde la plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia. Vamos a escuchar enseguida un audio con una petición. A ver, compañeros, soy Dolores de la Paz. Estamos con un desahucio que nos ha entrado urgente en Pérez Galdós 116. Necesitamos toda la ayuda posible. Os damos las gracias a todos. El que no pueda, por favor, si lo podéis compartir para que la gente pueda acudir. Gracias. Sí, era el audio de lo que comentábamos antes en ese espacio, esa petición para acudir a la avenida Pérez Galdós con esa alerta de desahucio que también nos hacías llegar tú, Tony, antes, que te llevaba también ese mensaje, ¿no? Sí, es que me llegó el mensaje y digo, mira, pues aprovecho, aparte de compartirlo, o sea, digo, aprovecho y se lo paso a Manolo para darle la máxima rapidez posible. Ahí hay que estar, quien pueda acercarse, Avenida Pérez Galdós, número, enseguida lo decimos, número 116, esa alerta de desahucio que les llegaba a las compañeras de la PAC, como escuchábamos ayer a última hora, y que no les han permitido entregar también esos documentos para paralizarlo en juzgados. Tony, ¿qué más? Bueno, vamos contando Bueno, lo primero, la solidaridad con Chile. La solidaridad con el pueblo que está haciendo una revolución. La solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que acaban de irse los compañeros. La solidaridad con el pueblo libanés. La solidaridad con todo el mundo que sufre por culpa del capitalismo este salvaje y destructor. Bueno, luego también decir que, como ya dije la otra vez que estuve aquí, hicimos una petición a la Consellería de Transporte, Movilidad y Territorio, que la hicimos el día 10 del 10, o sea, hace 20 días, y todavía no nos han contestado. ¿Vale? Eso para si hay alguien que escucha, que sepan que vamos, que todo tiene un límite, que podemos estar esperando, pero no eternamente. Luego, otro tema que quiero tocar es que las sillas contra el hambre, como ya dije, estamos organizando una fiesta el 9 de noviembre en el Centro Social Ocupado Anarquista Lorta, en Benimaclet, y que nada, invitaros a todos los que queráis venir. Va a ser, se abrirá las puertas para la gente a las 11, y a las 12 tendremos un acto sobre la memoria histórica por la compañera historiadora Isabel Esteve, que hablará de la espantada de Málaga o la desbandada. La desbandada de Málaga. Luego tendremos una comida vegetariana a la voluntad. Y después tendremos hasta las 5:30 poesías y algunas canciones. Luego tendremos un espacio de títeres. Luego tendremos un cantante chileno, que es Tito Pinto, que aparte de todo es un luthier, bueno, es muy bueno como músico. Y después tendremos al compañero y amigo Paco el Mago. Y luego después a una compañera cubana que cantará también canciones cubanas. Entonces puede ser un día muy completo y, vamos, pienso que un día fuera de lo normal. Tenemos ya la otra parte del teléfono al compañero Hippie. Por cierto, decir que nos llega mensaje por WhatsApp que se ha conseguido paralizar el desahucio en la avenida Pérez Galdós. Bravo. O sea, que por lo menos, bravo. Por lo menos ahí tendrán un tiempo para poder reaccionar. Hippie. Hola, buen día. Buen día, Hippie. Oye, pues nada, que lamento no estar allí, porque hoy estoy un poco tocaete y no me he podido desplazar. Y bueno, pues para eso está el teléfono. Antes que nada, también añadir la solidaridad por parte de la gente de la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT para con la lucha en Chile y con los pueblos de América Latina, que como hemos oído hace un ratito, son muchos y hay mucha gente implicada llevando para adelante la ardua tarea de soportar la represión, que no te creas tú, y plantarle cara a tiranos, a los tiranos de allí y de aquí. Y nada, pues quería... Ahora mismo en Chile la cosa está bastante fastidiada, pero hay una respuesta popular
impresionante. Yo creo que además, pues mucho más lejos de lo que se podría pensar que por parte de las organizaciones que estaban respondiendo a una subida de un billete de bus, lo digo por lo del transporte público y gratuito, que y fijar en lo que ha derivado todo, ¿no? Bueno, es que era la gota, lo del transporte era la gota ya, porque llevaban ya un puñado de tiempo de subidas de todo tipo, de agua, de luz, de vivienda, los salarios cada vez más precarios. Parece que lo han aprendido, ¿no?, en todas partes del planeta. Sí, pero aquí no lo aprenden. Bueno, aquí te lo aprendemos a nuestra manera, no te creas que no... No nos ha costado, llevamos desde hace ya una década, venga, para arriba, para abajo. No digo la gente, digo los que gobiernan. No, nada, esos que gobiernan insensibles absolutamente, es decir, no... Es que tú fíjate, hippie, algo tan, bueno, que lo hemos comentado mil veces, ¿no? Algo tan falta de costo o de coste como es el que la gente pueda utilizar el metro sin tener que pagarlo, eso... Es una gran medida para el que lo puede utilizar y no perjudica en nada al resto. Es que no lo entiendo cómo no lo hacen ya. O el ejemplo que había hoy con el tema del desahucio que nos explicaban el caso. Y ahí está, si no se llega a movilizar la gente, esa mujer con esa hija, ese hijo a su cargo y con ese caso de violencia machista, hubiera estado en la calle. Sí. Es que las políticas que se dictan desde los grandes foros económicos, desde los grandes estamentos que dirigen el cotarro, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, desde todo el mercado financiero, etcétera, y que los gobiernos están asumiendo sin ningún, no todos, pero los que lo asumen, que son todos los que vienen, digamos, reconvertidos de las dictaduras y del poder a una especie de democracia falsa, ¿no? Y claro, ¿sobre quién recaen esas políticas? Sobre nosotras, sobre las personas de abajo, sobre las personas que dependemos exclusivamente de tener o no tener trabajo. Y eso no creo que sea a estas alturas de la historia una cosa que es palpable, es que nos están dejando sin. Nos dejan sin trabajo, nos dejan sin economía, nos tiran de casa. Hablan de violencia, hablan de la violencia, que si los manifestantes, que si esto, que si lo otro. Pero es que no es violencia querer tirar a esa mujer. No es violencia no tener con qué vivir. No es violencia no tener un sitio para dormir. Cuando hay miles de pisos cerrados. Es que es una mentira todo. Es que encima quieren decirle a la gente que nos preocupamos por ellos. Son mentiras, son falsos, son hipócritas, son sinvergüenzas, son mala gente. Bueno, y ahí yo creo que en nuestro país hacía tiempo que no veía, a diferencia de lo que comentábamos antes, pues una utilización tan déspota, tan prepotente de lo que es el ejercicio del poder. Porque aquí tú te puedes movilizar, ya puedes hacer lo que quieras. Resulta que ellos son insensibles. Si las manifestaciones son pacíficas o no, es que a ellos les importa. Hay veces que hacen una utilización de nuestras respuestas porque ellos son estrategas y saben cuándo ejercer la represión de manera violenta, de manera, digamos, intensa, porque ya sabéis que se aplica de baja, media y alta intensidad. ¿En cuántas manis, hippie, en cuántas manis, yo por lo menos... He visto que los infiltrados eran los que causaban las primeras agresiones a la policía. O sea, lo de que soy compañero, son los primeros que estaban tirándoles mascles y petardos a la policía. Lo digo por la violencia. ¿A cuántas manifestaciones de millones de personas, la marcha de dignidad, todo lo del 15M, etcétera, 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 sobre la educación, sobre la sanidad, sobre la independencia de Cataluña, manifestaciones pacíficas de millones de personas que se comportaban como tocaba, cuántas se las han pasado por el forro? No han hecho ni caso. Es una utilización absolutamente... Nos han llamado terroristas. No es que no nos hayan hecho ni caso. Nos han llamado antisistema. Nos han llamado terroristas. Sí, que encima nos han insultado. Y que conste que yo no soy antisistema. El sistema es ante mí. Bueno, yo más que definirme antisistema, a mí me gusta hablar del otro sector, que son los pro-sistema.
Porque ¿qué nos ofrecen? Ahora mismo estábamos hablando del tema del metro. Los prosistemas que ofrecen. Una las privatizaciones, sancionarnos cuando no podemos pagar, aumentar al doble la sanción en el metro cuando no puedes pagar un billete. ¿Qué es lo que nos ofrecen los prosistemas? Un abismo. Nos ofrecen no, que nos te, muramos... No, te ofrecen una condena. Una condena, exactamente, esa sería la palabra. Bueno, pues yo creo que, mira, pues al menos, por no hacerlo por mi parte muy largo, no tenemos más que ir aguantando. Nosotras estamos con batallas pequeñas. Ahora mismo, por ejemplo, en Alacán, a ver si podemos llamarles en otra ocasión, el martes siguiente, si se puede, en Alacán, pues la gente se está organizando, ya llevan desde hace 2 semanas hacia acá, o 3 semanas, una campaña sobre el tema de los impagos a gente que tiene que lleva 10, 11 meses con el tema de la renta valenciana de inclusión y que según la administración, porque ya nos lo contarán, pero es muy curioso, en una asamblea de gente que ha tramitado, que tiene todo tramitado y que no recibe la prestación, se presentó el otro día gente de consellería en la misma asamblea para explicar los problemas que había. Bueno, y los problemas que hay es que son, ya llevan mucho tiempo sin solucionarse. Es decir, no nos queda más remedio que con las pequeñas fuerzas que tenemos, intentar plantear batallas o pequeñas batallas, pero que para nosotras son importantísimas. Porque cuando a mí hace poco, me piden el billete del metro para cuando estoy viajando a Liria y no lo llevo, pues me encuentro ante un problema con el que me lo pide, si me tengo que bajar, no me tengo que bajar, etcétera. Es que es una historia, me gustaría a mí verles a ellos, ¿no? Cuando, claro, pero es que son cosas que es eso, que lo único que demuestran es la falta de sensibilidad que tienen, por no decirles que son unos tal y tal y tal y tal. Porque es que no cuesta dinero, es que tú o yo o cualquiera pueda ir en el metro sin pagarlo, no le cuesta dinero ni al metro, ni a los contribuyentes, ni a la Generalitat, ni a nadie. Y es simplemente una ayuda que puede facilitar mucho la vida de las personas, joder. Es que ya no nos engañen más. Que no crea que la gente que lo del metro, que podemos ir andando de Torrente a Valencia si hace. Hombre, yo he ido a Madrid 2 veces, hippie. No es lo más importante del mundo. Vale, de acuerdo. Puede ser que parezca una queja insignificante. Pero es que somos la misma gente que las estamos pasando canutos para llenar nuestras neveras, para tener una vivienda, para tener unos servicios. Cuando yo, por ejemplo, me he puesto enfermo recientemente, a mí me ponen una lista de espera y me dicen que ya me llamarán de aquí 3 o 4 meses. Es que ya sabéis cómo está el tema de las escuelas. Es que eso sí que... Sí, pero hippie, metro, pero y ahora que cada uno... Perdona, y ahora que cada uno se lo tome como quiera. Pero mientras que está pasando eso... Están cambiando calles de direcciones con el coste que cuesta. Están haciendo carriles bici con el coste que cuesta. Están comprando esculturas y pinturas con el coste que vale todo eso. Joder, o sea, yo no digo que eso no haga falta, porque sí que hace falta. Pero hay unas urgencias primero, que son unas urgencias muy importantes, que es la gente que lo está muy jodida. Que no tienen un sitio para vivir o que están viviendo en sitios totalmente inhumanos y fuera de todo, y fuera de todo hábitat normal. Entonces, joder, que ya, que por lo menos que no nos engañen más, que no nos digan que piensan en las personas, que no nos digan que el otro día salen a contar los pobres que hay por la calle, y si los cuentas, ¿para qué? ¿Para dentro de 5 años meterlos en una estadística y decir que tenemos tanto por ciento de pobreza? Es que no se sabe ya. La estadística la llevan haciendo desde hace mucho tiempo y lo saben. Nosotras estamos entre el 26 y el 27% de la población en la Comunidad Valenciana, en el País Valencia, de población en riesgo alto de exclusión. Eso se lleva manteniendo desde hace mucho tiempo. Y ahí, sí, pero ya está bien, ya está bien. Los expertos dicen que si ese porcentaje aumentara a un 30 o un 32, la cosa sería peor. Pero es que en el 32 ya están provincias, como hablábamos de Alicante, está Canarias, está Extremadura. Es decir, parece mentira que en definitiva estemos, como dices tú, digamos, haciendo una ficción en la que los problemas parece ser que de las personas son lo que marcan los medios de comunicación
Y los problemas que tenemos las personas son otro tipo, es lo que dices, son de otra prioridad. Y debería, ya habéis estado escuchando las estadísticas, el número de ricos que ha aumentado. Sí, sí, flipas. Ha aumentado el 18%. El número de personas que tienen más de 500 millones de euros. Madre mía. Perfecto. Yo creo que una persona con 500 millones de euros puede garantizar su vida holgadamente y la de su familia, ¿no? Pero es que esa gente que está aumentando su nivel de riqueza es porque nos la está quitando al resto. Nos las están quitando, son los banqueros, son los empresarios, son las entidades financieras, son las todo el Estado que prefiere gastarse un dineral en mantener estructuras represivas, incluir todas las que queráis, antes de preocuparse de esa gente que parece ser que han hecho la lectura medieval de que aquí el que no se esfuerce y el pobre es pobre, en fin, un poco la lectura también está de las castas, ¿no? Nacemos pobres y entonces, eso es. O intocables. Eso es lo que estábamos diciendo de que la pobreza se hereda. La pobreza es un estigma que llevas ya en la frente y que no te puedes salir de ahí. Pues la lucha por la justicia social es lo que estamos defendiendo en pequeños grupos como los nuestros, pero que con otros muchos grupos, y que tengan en cuenta que el ejemplo de Chile, exactamente, un pequeño aumento del precio de los transportes públicos, mirar en lo que ha derivado, para desgracia para las personas que están padeciendo la represión y las personas que han perdido la vida. Pero muchas veces es que los gobernantes están acostumbrados a que corramos, a que nos escondamos, a que les demos la espalda. Y muchas veces los pueblos, hartos, se plantan, y plantan, como dice Roger Dalton, poeta nicaragüense, se plantan y enseñan el pecho y plantan cara. Eso es lo que ellos no están acostumbrados, el poder no está acostumbrada. Y bueno, pues mientras nosotras, nuestra pobreza, pues podemos mandar. Pero que tengan en cuenta que en la miseria no hay reglas. Y eso es lo que ellos no van a entender en su puñetera vida. Bueno, pues nada. Nosotras aguantaremos, Tony. Tenemos que vernos, tenemos que reunirnos más. La gente de Alacán ya me ha comunicado que quieren que hagamos una reunión para hacer una valoración, porque tienen ahora para el en noviembre van a tener una reunión a la CAM para ver cómo se soluciona todo el problema de la gente que está sin cobrar. Nosotros aquí tenemos muchísimos casos igual, y nada, pues a ver si nos ponemos un poco de acuerdo, nos juntamos y hacemos algo visibilizar nuestra lucha, que es que parece que no hagamos gran cosa. Tú sabes, y la audiencia debe saber, que mantener estos pequeños grupos como las sillas, como la asamblea, como la marea roja, etcétera, es muy costoso. Tenemos muchos problemas, somos personas también muy mayores o con dificultades muy serias. Yo estoy hecho un chaval, ¿eh? Sí. Bueno, sí, en ese sentido una cosa que no han conseguido es que no perdamos la energía para, aún siendo nuestros cuerpos mayores, nuestras mentes se mantengan todavía frescas. Eso es lo que ellos no van a poder conseguir. Ni encerrándonos y ni siquiera matándonos. Da igual, o de golpe o poco a poco. Porque en realidad este sistema es un sistema. Claro, es que antes lo comentaba, ¿no? La violencia. Pero es que no estamos sufriendo un puñado de millones de personas una violencia totalmente innecesaria en nuestra vida. Es que no nos tienen como yo que sé, es que lo decimos mil veces, nos tienen como animales, o sea, sensibles. Ahora con lo de Cataluña, un montón de periodistas, intelectuales, tertulianos y tal, que están mostrando seriamente, pues además, quizás con motivo, yo no digo que no, una preocupación por el tema de la violencia. A mí me gustaría que todo ese afán, ese entusiasmo que ponen en describir, en señalar a los violentos, que la pusieran también que pusieran ese acento, si fueran capaces, cosa que dudo, en este otro tipo de violencia que sufrimos una buena parte de la población, las mujeres, por ejemplo, con los asesinatos machistas. Sí. Todo lo que tiene que ver precisamente con la contaminación. ¿Cuánta gente muere, por ejemplo, en el Estado español derivada de las enfermedades pulmonares derivadas de la contaminación ambiental? Asumimos
que son 30.000 personas con una tranquilidad pasmosa. Pero sin embargo, eso es producto de la avaricia de empresas como la Ford, de empresas que la Ford aquí en Valencia, automovilísticas, que bueno, pues eso es lo sí, que hay. El parque ese que quieren montar ahora en Paterna también. Exacto, y por quienes asumen gustosamente que este modelo de vida es estupendo. Bueno, claro, señora, el modelo de vida es estupendo cuando tú vives en, no sé, en la Sierra de Guadarrama o ahí en el Monte Picayo. Claro, es maravilloso. O ahí en el Valle de los Caídos, si eres un fraile de eso, seguro que el problema es espiritual y no material. Pero bueno, es que a veces tenemos demasiados motivos para estar más enfadados de los que estamos. Pero yo creo que también es cierto que son muchas las iniciativas. Ahora estabais anunciando la manifestación de los pensionistas de nuevo. Pasó desapercibida su marcha. Es mucha gente la que está resistiendo en demasiados frentes, porque creo que el frente debería ser uno muy claro, y es cambiar este modelo de vida. Pero tú fíjate, Hippie, acabas de decir, pasó desapercibida su marcha. Lo que está pasando en Chile, ¿qué está pasando? Está siendo ocultado. No es que pase desapercibido, es que cuando quieren una cosa la potencian y la sacan en todas las cadenas, y cuando quieren que algo no se sepa, lo ocultan. Y ya puede claro. ser lo más bárbaro del mundo, que no te pero dicen lo que está pasando. Es que de Chile, de Ecuador, aún nos hemos enterado algo. Contaban las compañeras ahora de Guatemala, no vemos Honduras, no vemos... Honduras están muriendo la gente a saco. Se van comunidades, todas estas marchas hacia México de gente desesperada. Es gente que huye de las matanzas, claro. de los sicarios y de las maras pagadas por los terratenientes. Y de la gente, eso. Claro, ese es el problema. Y además... Por eso te lo digo, que aunque hayan cosas que merezcan que sean conocidas, el sistema este pues ya se encarga de que eso no se sepa, que nadie se entere de eso, ¿no? ¿Tú sabes de por qué se habla poco de Chile o no se está hablando, todos los tertulianos estos no se vuelcan con esos pueblos? Generalmente, por ejemplo, en el caso de Chile, porque quien gobierna allí se llama Sebastián Piñero. Pero si se llamara Nicolás Maduro... Hombre, ya te digo. Si se llamara Nicolás Maduro... Sí, o Correa, o Lula. Entonces, habría, por cierto, de Venezuela ahora, no sabemos ese gobierno que se nombró y todo eso. En fin, es que la verdad, si fuera por la realidad fuera la que nos dibujan los medios de comunicación, sería para suicidarnos. Pero, mira, ahora que hablo de suicidio, el otro día leí que... En la estadística de suicidios estamos en torno a las 10 personas al día. De esas 10 personas, 3, por la estadística las dividen 3 personas y media no se pueden morir, o se mueren 3 o se mueren 4. Pero la estadística dicen 3, de 3 a 4 personas son directamente, se suicidan directamente por cuestiones derivadas de la pobreza, de las situaciones extremas de tener que trabajar y no salir de pobre. Ayer en Vigo, pobreza. Una persona muerta y gente acampada frente al ayuntamiento en Vigo, pues uno de los que estaban murió por inanición. Compas, tenemos que ir acabando, y nos escribían un correo la semana pasada, a ver si vosotros le podéis contestar. Dice, les escribo porque suelo escucharlos. Dice, quería saber si me podrían recomendar, dice, un banco para sacar una cuenta gratis. Dice, es para recibir la renta valenciana de inclusión. Dice, estuve en bancos, pero piden una nómina y yo estoy en el paro y sin ninguna prestación. Dice, ¿hay alguna banca solidaria donde pueda sacar una cuenta? Muchas gracias. Dice, no sé si tenéis información vosotros sobre esto. Pero yo creo que tú vas a un banco con un euro y te abres una cuenta. Yo creo que ahí no había problema, pero... No, pero si no los tienes... Mira, el otro día, el viernes pasado, en la asamblea nuestra estuvimos hablando de este tema porque una compañera lo pidió y fue a Bankia. Y un banco que sí, a lo mejor la persona que te atiende en ese momento no tiene información del banco, pero sería hay que explicarles lo que quieres. Pero, por ejemplo, la Caja Rural... O la Caja Popular, creo que es la Caja Popular, Caixa Popular, que te hace la cuenta, así, aunque no tengas dinero y no te cobran comisiones, para cobrar la renta valenciana inclusión u otro tipo de prestaciones. Vale, ¿y eso es seguro, Hippie? Eso es seguro, Caixa Popular. Vale. Y el otro día la compañera de aquí fue a Bankia
y la persona no decía que no sabía nada de eso y le dio para el siguiente programa a ver si lo podemos porque pero, si está seguro ya no hace falta porque ya la caixa popular pero si no lo miramos hay que ir a caixa popular de explicarle que vas a cobrar la renta valenciana, que tú no tienes dinero para abrir una cuenta, que quieres que te abran una creo que se llama cuenta cero. O sea, que no pagas nada y no tienes nada. Uh-huh. Pero si se le explica a la persona que te atiende, porque quizás en esa oficina no están informados, pero si se les pide la información, y que yo creo que en Caixa Popular y la Caja Rural creo que está más claro, pero en los bancos, Santander, BBVA, Bankia y todo esto, pasan olímpicamente. Uh-huh. O sea, y además, ni los empleados están informados porque la empresa no informa a los empleados. ¿Entendéis? O sea que, bueno, pues eso es lo que hay. Muy nosotros bien. Nos seguimos reuniendo ahora estamos reuniéndonos porque llevábamos desde septiembre y octubre cada viernes que intentábamos reunirnos o había una manifestación o había algo, un guirigay al cual queríamos ir. Y entonces hemos hecho reuniones como hemos podido, pero ya hemos cogido un ritmo, ahora nos estamos reuniendo todos los viernes por la tarde a partir de las 6 aquí en la Asamblea de Paradas y Precarias del CGT, en Avenida del CIS 154, en los locales del CGT. En fin, estamos intentando también, pues porque esto de estar en el paro y eso, pues fluctúa. Hay gente que ha encontrado trabajo, otra gente que se ha ido, gente que está cuidando de sus familiares. Pero todavía aguantamos un buen número de gente y nada, quien quiera contactar con nosotras aquí en CGT puede hacerlo. Pues muy bien, hippie. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hippie. Un abrazo. Salud. Las sillas contra el hambre desde las 11 hasta la 1 en plan telegrama. Desde las 11 hasta las 1. Desde las 11 hasta las 1. Sí. Hasta las 1. Hasta la 1 todos los lunes. Todos los lunes frente a la Plaza del Ayuntamiento reivindicando eso, que ya está bien. Pues salud y hasta dentro de 15 días. Salud. Salud. Gracias. Lliure directe de Radio Clara, fins ací l'espai de les assemblees, plataformes, associacions de desocupades i precàries. Para que solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que me diga el capital, lo que me diga el capital, pues si me echan que hacer. Si me echan que hacer. El bienestar, la seguridad, la tranquilidad.